momento dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el, amor, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las runas y los caracoles, la geomancia, la numerología y el péndulo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Si estás ya en nuestro sitio web arcanos.com, en la parte superior verás tarjetas de crédito que giran, nuestros nombres y fotografías. Dale clic si quieres una lectura del tarot privada. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Tauro. No estás cuidando bien tus recursos, no estás protegiendo de la manera adecuada lo que tienes, más aún con aparentemente recientes adquisiciones que pueden tener un impacto muy positivo para tu actividad. Entonces lo único que resta es, bueno, hacer lo conveniente para no arriesgar en exceso, no perder lo que tienes. Llegarás a nuevos acuerdos muy beneficiosos. Trabajo dependiente, profesión esta semana, Tauro. Hay una persona que cree en ti, apostará por que tú puedas resolver una situación muy problemática, muy complicada. Lo lograrás. Mucha gente dirá que no, por supuesto. No faltan quienes, por envidia, recelo, van a poner en duda tu capacidad, ¿no?, tus dotes como para liderar este proyecto y llevarlo adelante. No escuches a nadie, sigue tu camino, el que ya te has trazado, porque te llevará al éxito. Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Tauro. Celos, grandes peleas por esto, pero al final es algo que más parece un espejismo que una realidad. Es lo que tú crees por inseguridad que está pasando, y tu pareja, la verdad, no tiene ninguna intención de infidelidad, de traicionarte, ni nada de esto. Más bien, son tus propias actitudes, tu inseguridad, que pueden empujarle a tu pareja a una situación así. Haz un esfuerzo por controlarte, por sobre todo confiar, y al final, valorarte adecuadamente, porque usualmente los celos lo que denotan es baja autoestima. Usualmente es así. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Tauro. Te estás esforzando por lograr algo que le has ofrecido a tu pareja. Algo que quieres para el futuro de ambos, para que les vaya bien. Por ahora te parece que no funcionan las cosas que estás haciendo, no hay los resultados que esperabas, con los cuales soñabas, pero calma, es simplemente un alto en el camino, pequeños obstáculos que podrás superar. Además, en gran medida, no todo depende de ti, hay cuestiones externas del entorno que no puedes manejar, pero que luego revertirán a tu favor. Así que sigue trabajando en pos de ese sueño que quieres compartir con tu pareja. Muchísimas gracias.